Lionel, en el furor del partido, te voy a hacer una pregunta fuera de todo contexto. ¿Cómo la trató Uruguay? Uruguay, una tierra hermosa, gente hospitalaria, gente que le abre los brazos al extranjero. Me voy contenta por la acogida que recibimos del pueblo uruguayo. Bueno, lindo, una ciudad maravillosa, algo que sí lo voy a decir porque lo siento, costosa sí es. Muy costosa, muy costosa. ¿Cómo encontraste el estado de la ciudad? Lo poco que he podido ver me ha parecido bien. El único lunar que me llevo es que es cara. Nosotros lo sentimos también, así que muchísimas gracias. Y vamos arriba, que está muy cerca de Brasil también. Gracias, soy yo. Te preguntaba la chica, ¿cómo te está tratando Montevideo? Que también es parte de lo que... No, muy rico su clima. Nosotros estamos como si estuviéramos en casa, 29 grados. Estuvo bastante apretado la temperatura, pero sabroso. Tú sabes, usted tiene una tierra muy linda. Nosotros los colombianos nos apreciamos mucho a los uruguayos. Es más, el arquero del equipo en la ciudad que yo pertenezco es el Junior. Y ahí está Mario Sebastián Viera, que jugó aquí en el Nacional. Y hoy me estaba diciendo que él fue suplente de un arquero que juega, ¿cómo se llama el arquero? El arquero que juega en Nacional. 1-1. Bueno, entonces nosotros siempre hemos tenido esa fraternidad con los uruguayos en el fútbol colombiano, y más en el Junior de Barranquilla. ¿Tuviste oportunidad de recorrer alguna zona en la ciudad? Sí, claro, ya yo como esta es la segunda avenida que ya hago, estuvimos hoy por lado del Obelisco, caminando la 18 de julio, estuvimos por acá por lado de la AU. Entonces hemos conocido más o menos y una tierra muy sabrosa. En la semana esta tuvimos oportunidad también de estar siguiendo Uruguay en Perú, obviamente en el Nacional de Lima. Me pareció muy respetuosa la actitud de toda la marginalidad uruguaya y muy respetuosa también la actitud de todo el pueblo que vino colombiano aquí, que se portó bárbaro. Creo que eso se nota como dos pueblos fraternos. Sí, claro, nosotros en esa parte con los uruguayos no tenemos ningún inconveniente, porque a mí me fascina mucho esta tierra, me encanta Uruguay, la hospitalidad que ustedes dan, aprecian mucho al colombiano, siempre están como pendientes de la selección colombiana. Me hablaban de la selección colombiana, un taxista como si el taxista fuera de Colombia, de Barranquilla, y hablaba con nosotros normalmente y hablaba de los cambios que se hicieron el viernes con Ecuador, que se le ganó, entre otras cosas, 1-0, un partido bastante difícil, pero bueno, con una temperatura de 35 grados, que te puedes imaginar, y después un torrencial aguacero. Yo creo que siempre es un placer igual estar acá en este estadio mundial de fútbol. Me decía una señora recién, muy caro Uruguay, ¿pareció lo mismo? Sí, muy cálido, claro, muy sabroso. Es más, yo diría, nosotros pertenecemos a una revista y le vamos a poner, Colombia puso el fútbol y Uruguay hizo los goles, porque fue así. Fue un enfrentamiento muy atractivo. Decía, cara la ciudad nuestra, caro los precios. Sí, bastante caro, verdad que me sorprendió, porque a diferencia del año pasado que estuve para esta época, me parecieron las cosas más baratas, y $100 no rinden nada. Se va a un supermercado menos, ¿sabes? Sí, a un supermercado menos, o sea, no sé por qué tantas cosas tan caras. A un país tan bonito, hombre, deberían de bajarle más en la economía, porque uno va a Argentina y con $100 uno hace muchas cosas, pero aquí $100, cambia un billete de 1.000 pesos y ya se fue. Estás comparando igual con un lugar que está 3-4 veces más abajo, que sigue en Argentina, obviamente terrible. ¿El estado de la ciudad qué te pareció? No, me pareció muy fraterna. Tiene una ciudad muy bonita, muy acogedora, muy bonita. O sea, la verdad es que el colombiano que venga y diga, Uruguay es un país o una ciudad, Montevideo especialmente, pero yo conozco Colonia, y Colonia es una ciudad muy fraterna, muy sabrosa, me gustó mucho Colonia, y Montevideo en ese día tiene una ciudad excelente. Lo único malo es la economía, donde Uruguay tuviera una economía de un 30% de lo que está ahora menos, fuera una de las mejores ciudades de Sudamérica. La verdad es que los felicito, tienen un obelisco espectacular, y unas avenidas excelentes, unas calles muy buenas, que hay cosas que no tenemos muy bien en Colombia. En Colombia nos falta calles así como esta, donde tienen ustedes que tengan avenidas sin motivación, no sé si no se ve hueco, no se ve nada, o sea, un carro ahí transita todo normalmente. Es muy importante salir y ver el interior de nuestros países. Lima, por supuesto, me parece una ciudad divina, con una limpieza genial, que es lo que nosotros tenemos en un leve, pero con un caos y un tránsito increíble de creer. Vamos a ver, vamos a
a visitarlo, o sea, al pueblo de ustedes, también a la ciudad, que tiene más tiempo para poder arreglar. ¿Tú sabes que me di cuenta que hace falta como más taxis? Aquí hay poco taxis. Aquí, por ejemplo, nosotros estábamos por el hotel Sheraton esta tarde, el mediodía, y nos tocó caminar otra vez, devolvernos al hotel Sheraton, porque nos encontramos casi en la avenida, estamos en una avenida que está como a 3 cuadras del hotel Sheraton. Tenemos unos 3.000 taxímetros, todos extraordinariamente instalados, a diferencia de otras ciudades, el taxímetro es libre, como también los obvios, acá está medidito, pero obviamente me parece muy positivo instalar esto, que muchas veces absurdo, a mí nos pasa en el pico más que nada, de que no pasamos lo que funciona. Nosotros tenemos casi la misma cantidad de habitantes que tienen ustedes tienen creo que 1.5 millones, nosotros estamos con 1.800 y tú en Barranquilla encuentras más de 40.000 taxis, ya ves, y el taxi en cuál parte. Tú no te vas a recorrer un taxi en ninguna parte de la ciudad y puedes hacerse permanentemente, pero yo creo que aquí el taxi es muy rápido, sobre todo en la zona del hotel Sheraton, tengo 3 taxis nada más y los 3 taxis estaban ocupados, o sea, no tocó esperar que alguien se bajara, ganas de volvernos a una avenida que estamos cerca de Avenida Sena de San, devolvernos ahí en el mismo sería del río y no tocó devolvernos al hotel Sheraton y esperar que alguien llegara y se bajara del taxi para poder montar. Tal vez en parte va a que sobre todo decir que es una ciudad muy cara, imagínate lo caro que es para alguien tomar un taxi, porque en otras ciudades uno viaja por muy poca plata de punta a punta, también lo poco va de la mano de lo caro, entonces para el hueso es muy caro tomar un taxi, y por tanto muchísimo que la calle de repente va a estar muy preparado, o sea, la persona ya que tiene que vivir, el taxi está que no quiere salir a la calle. Y nosotros tenemos más o menos que ustedes cobran 200 pesos uruguayos, que 2x4 serían 40.000 pesos, un taxi, una carrera de taxi aquí en Montevideo. Nosotros allá con 40.000 pesos vamos a Santa Marta o vamos a Cartagena y nos hacen una carrera relativamente con muy cara 10.000 pesos, donde tú vayas a la ciudad, máximo 12.000. O sea, pero para ser una ciudad de 1.5 millones de habitantes, 3.000 taxis son poquitos, porque en las horas pico me he dado cuenta de que no rinde el taxi. La locomoción también. ¿Cómo está el tema de locomoción urbana, transporte, ómnibus, corredores, que ahora están de moda? ¿Cómo está en la ciudad? Vi un transporte, especialmente de buses, muy moderno, muy bueno. Creo que vale 10 pesos el pasaje, 20 pesos. 20 pesos, y me pareció relativamente bueno. Se ve que hay conformidad. Creo que también le falta un poquito de automotor más de buses, pero igual no, me parece muy bien. Buses sí lo vi bien, sobre todo la comodidad de los buses. Ya, sí, son flotas nuevas, son buses último modelo. Es más, en Colombia se consigue esa clase de buses para viajar de un departamento a otro. Ya, somos una ciudad que inició con casas pequeñas y hay poca posibilidad de ensanche. Entonces, eso hace que a medida que la ciudad crezca, se nos va achicando el lugar por donde circular. Claro, no, y la en cuestión de vías, excelente. Están muy bien en vías. Lo ve todo bien. Lo único que le faltó como que más taxis y bajarle un poquito más el economía a las cosas, porque uno se da cuenta de que uno, ustedes aquí están como que muy, esa parte de la economía la tienen como que muy adelantada y las cosas no venden más. Así que aquí se queda, dice aquí, siendo levantado, y le compré un perro caliente a una señora y costó 40 pesos. Por eso tanto turismo al exterior, justamente, y no consumir a veces los lugares divinos que tenemos. Se hace muy difícil salir de familia, que salen con cuatro personas comiendo en la noche. Pero la verdad que te agradezco, que queremos darle esta visión distinta después de la posición de salir de acá de los gritos, ver la visión del extranjero del fútbol. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, bueno, y ojalá pues ustedes clasifiquen, porque los queremos ver en el Mundial. Queremos que ustedes estén en el Mundial.